¿Qué tal? Un saludo grande, Rubén Medina Rocha, acá Falus Masta, saludando a toda la bandita que anda por ahí. ¿Soy artista plástico? Bueno, mis inicios en la pintura fue después de un fallido intento de entrar a la Policía Federal de Caminos. Estuve en la Escuela Estatal de Artes Plásticas, una licenciatura en Artes Plásticas. A la edad de 18 años fue cuando ingresé a la escuela, estudiando en algunos talleres de experimentación plástica y empecé a desarrollar técnicas. Y pues siempre me ha gustado la pintura, básicamente desde niño me gustaba pintar y dibujar. Y ahora que ya lo hago personalmente, pues estoy totalmente enamorado de lo que hago. A través de lo que he vivido, a través de los años, sobre todo en las calles, que creo que ha sido la mejor escuela que he tenido para desarrollar y crear un estilo propio, una tendencia surrealista, pero siempre un mensaje, no digamos protesta, pero sí un reclamo social. Han influido en mí, no sé, las personas a las que le he dado clases, niños, ancianos en los barrios de la periferia de Monterrey, San Luis Potosí también, mis amigos han sido parte fundamental, mi familia, las noches de locura. Y bueno, quiero dar gracias infinitas a mis padres, primero que nada, que son los que siempre me han apoyado incondicionalmente, de apoyarme en los estudios, de estar viviendo fuera de mi casa. Maestros que estuvieron en mi camino, tanto en San Luis como en Monterrey, compañeros que también me enseñaron mucho. Quiero agradecer mucho a mis amigos, que son parte fundamental de mi vida. Me han enseñado un chingo de cosas. Quiero agradecer muchísimo a las personas que me he topado en los barrios, con las que he tenido la oportunidad de dar clase. Más que enseñarles yo a ellos, ellos me han enseñado a mí prácticamente todo lo que hasta la fecha soy. Quiero agradecer a todas las personas que nos vamos a topar por el camino. Espero que van a ser muchas. Gracias. For it gives